Hay que estar en la web, está clarísimo, pero hay que estar con el propio dominio porque eso es tan importante. Eduardo Santoyo de .co nos lo explica. En Colombia hay más de 27 millones de personas conectadas a Internet y en el mundo más de 2 mil millones de personas. Eso ya de por sí representan cifras interesantes que llevan a pensar a un empresario sobre la importancia de estar en Internet, de poner la oferta de sus productos y servicios en esa inmensa red que de alguna manera puede entonces tener acceso a lo que nosotros ofrecemos y vendemos de manera muy fácil y de manera cada vez más cercana en nuestro vecindario, en nuestro domicilio, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestro país. Hay más consumidores conectados y más consumidores a los cuales podemos llegar rápidamente. Cada día también es más fácil pensar en la presencia en Internet. Los mitos que había en el pasado sobre el costo, sobre la dificultad que representaba tener una presencia de Internet propia, se han ido desvaneciendo y cada vez resulta más barato tener esa presencia en Internet. Tener un dominio propio con el nombre de su propia empresa que le dé significado, que le dé identidad y que le dé facilidad de recordación a sus clientes o personas interesadas es tremendamente importante para eso. Busquen entonces su dominio, busquen el nombre de su empresa. Y fíjense una estrategia para participar en este entorno digital. No se dejen atropellar de lado sin tomar parte activa de lo que es esta nueva oportunidad que ofrece la economía digital para la transformación de nuestros negocios. Eduardo, me parece muy importante que usted nos explique cómo sacar ese máximo provecho de la tecnología para potenciar los negocios. Nosotros desde CoInternet SAS y gracias a las políticas que ha desarrollado el Ministerio TIC para la administración del dominio de Internet de Colombia, el .co, hemos dispuesto muchos mecanismos de información que los invitamos a visitar en la página web www.cointernet.com.co, en donde podrán encontrar guías y ayudas de información para tener esa presencia web que digo está hoy en día más al alcance de todos. Aprovechemos este mercado, aprovechemos esta oportunidad que nos brinda la tecnología, pero seamos estratégicamente proactivos. Como empresarios, definamos esa estrategia que queremos alcanzar y cómo queremos aprovechar la tecnología para potenciar nuestro negocio. Hoy en día estamos haciendo esa invitación, estamos haciendo este referendo de recuentos sobre las oportunidades que ofrece Internet, porque todavía la inmensa mayoría de los empresarios colombianos no están haciendo parte activa de esta red que se llama Internet. Estamos conectados, ya más del 75% de las empresas en Colombia están conectadas, pero no, esa cifra no corresponde con las que lo están usando de manera positiva para ofrecer sus productos y servicios. Aprovechen esa oportunidad, aprovechen los medios que ofrece Internet para crecer sus negocios. Finalmente, Eduardo, nos parece súper importante que nos comentes sobre la supervisión en Internet, porque es tan clave no solo en el mundo corporativo, sino también inclusive en el entorno familiar. En general, ha crecido significativamente en esto gracias al incremento de la cultura digital en el planeta y sobre todo en nuestra región, en América Latina, la conciencia de tener claro que el uso de Internet, así como tiene elementos positivos, puede tener elementos que no son tan positivos y merecen nuestra atención. En particular, llama la atención ahora la creciente actividad y el creciente interés que están teniendo los adultos y que estamos teniendo todos en relación a el uso de Internet por parte de los menores. En el campo social, resulta que los niños entran a Internet por las redes sociales, entran interactuando con amigos y de alguna manera tienen vulnerabilidad ante actividad maliciosa que se puede estar desarrollando en Internet. Hemos encontrado en estudios recientes entonces el creciente interés de los padres por hacer un monitoreo y el derecho que tienen ellos para re revisar qué es lo que están haciendo sus hijos menores en Internet. Esto en el interés siempre de preservar la familia, preservar la salud y el bienestar de todos. Internet es tremendamente potente, tiene potencia para ser bueno en actividades sociales, familiares, de gobierno y de cultura. Eso ya lo hemos visto y allí la cantidad de personas conectadas son una evidencia de eso. Pero también ofrece riesgos que van alertando a la comunidad sobre la necesidad de estar atentos a la actividad que se ejerce en esta red, sobre todo aquella que ejercen y que hacen los menores,
para quienes todos tenemos un alto grado de responsabilidad en su cuidado. Hay un llamado entonces también en esto a que ayudemos a construir un entorno seguro, un entorno confiable, para que Internet siga siendo una ayuda en el desarrollo más que una herramienta que sirva para fines que puedan perjudicar a nuestros hijos. Con esto, el llamado nuevamente a que sigamos impulsando estas acciones de control en diálogo dentro de la familia, en diálogo en nuestra sociedad y en general adoptando de manera positiva este uso de Internet por parte de todos.